Largaron la duodécima prueba del programa sobre la distancia de 1000 metros. Agrupado a los competidores, salió el número 7 hacia la delantera, tirando cuerpo, viendo ventaja sobre el 3 a medio cuerpo, lo hace el 2 junto a la empalizada, por fuera el 11, ganando terreno en busca de los puestos de vanguardia. A 3 cuerpos queda el número 8, a 2 cuerpos y medio avanzando el 5, muy cerca lo hace el 6 por el lado exterior de la cancha. Está en la señal de marcatoria de los 600 metros, y el 7 al comando de las acciones, medio cuerpo de ventaja sobre el 11, por el lado exterior de la pista, a 2 cuerpos y medio avanzando el 3, a 5 cuerpos lo hace el 8 por fuera, el 2 por dentro, muy cerca el 10, también avanzando el 5, el 9, a 3 cuerpos lo hace competidor número 6, van a ingresar en la recta principal, 400 metros finales, 3 y 7 disputan la primera ubicación, 3 por dentro, leve ventaja sobre el 7, a 2 cuerpos quedó el número 11, a 4 cuerpos viene avanzando por el lado de la pista, el 10 muy cerca quedaron el 9, el 8, el 2 más atrás el 5, el 6, el 12, 150 metros finales, el 3 al frente de la carrera estiró varios cuerpos de ventaja ahora sobre el 9 que va por la segunda ubicación, muy cerca quedó el 11, más atrás el 10 y el 7, pocos metros para el disco. Número 3 conserva la ventaja sobre el 9 y cruzaron el disco.